Y el miedo que tiene la sociedad y que eh, se resuelve de modo artificioso en un litigio de poder político, de cuestionamiento de legitimidades, de poderes y un marasmo de confusión sobre las competencias. Lo mismo piden ejercicio de competencias que decir que la pandemia no es competencia. Lo mismo piden una autoridad única, pero no quieren asumir las recomendaciones ni siquiera. De esa autoridad única. Piden una estrategia nacional, pero cuando ésta se asume de modo, de modo mayoritario, porque la unanimidad es, es, es un imposible muchas veces, ¿no? Pero cuando se consigue por los procedimientos que corresponden, pues uno no asume la estrategia nacional. Uno no quiere diluirse en la estrategia de los demás. Si el problema fuera solo de incoherencia, estaríamos en un problema de credibilidad que afectaría a quien es incoherente. El problema es que, dado que está en juego la salud de las personas, es un problema grave de irresponsabilidad. Y lo que en definitiva esconde son prejuicios ideológicos, pero más allá de eso, por los resultados, una gran incapacidad para la gestión. Así es que la cuestión a uno le decepciona, pero al mismo tiempo le alarma, le produce alarma. Y es evidente que una reacción de este tipo... Donde hemos visto comunidades, como por ejemplo el presidente de Murcia decía hace tan solo tres días, hace falta una estrategia nacional y no 17. Tres días. ¿Qué han ocurrido estos tres días para no asumir una estrategia nacional? ¿Qué le ha ocurrido a Castilla y León para no entrar en la senda? Quizá porque el consejero o la consejera en este caso no es del Partido Popular. En definitiva, esto responde a una estrategia del señor Casado. Y el problema de la presidenta de la Comunidad de Madrid es que ha preferido optar por la disciplina de partido y no por la salud de los madrileños y madrileñas. Así de cruda es la cuestión, pero tendremos que sincerarnos. Todo es legítimo, pero no sobre la salud de las personas, ni utilizando a los madrileños, en este caso, como rehenes. Porque las declaraciones que acabo de escuchar ahora mientras se desarrollaba este encuentro. Del alcalde de Madrid, al que por cierto cada vez habla más de España y menos de Madrid.